La situación, mi amor, oye. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Rafaelina Núñez. Quiero ponerle no una denuncia, sino un llamado a las autoridades de AME. Mire, aquí yo estoy completa con todos mis documentos. El motor estaba parqueado frente al siglo XXI, el sábado a las 7 y 15 de la noche, donde entramos a llevar a un niño por emergencia y cuando salimos pensamos que el motor estaba robado. El motor no estaba robado, como a las 10 y pico de la noche nos dimos cuenta que estaba en los AME. ¿Cómo te diste cuenta que estaba en AME? Porque había una persona cerca y dijo que habían montado varios vehículos más en el frente. Entonces, inmediatamente voy a los AME, el personal que está ahí, restituyo, me notifica que el motor está ahí. Ya el domingo no se hace nada porque yo no y ninguno están ahí. Pues ayer, cuando fuimos, en la mañana no había nadie. Cuando volvamos en la tarde, que a las 4 de la tarde lo van a entregar. Pues no tuvimos que ir, que no había quien lo entregara. Cuando vuelvo ahora en la mañana, me dicen que a las 11 estoy completa con todos mis documentos. Hay unos documentos tuyos. Ahí está la licencia, ahí está el seguro, ahí está la multa y ahí está el papel del motor. Sí, pusieron una multa. Y quiero también avisarle a Ledía, que está haciendo todo su loquera. Que al siglo XXI que ellos tienen que arremeter, que siglo XXI, si ellos están construyendo y teniendo la manzana completa, ellos tienen que tener parqueo, porque ¿a dónde uno se para si uno va a entrar por emergencia? En el siglo XXI no hay parqueo. Es que uno se tiene que parquear en el frente, en la Duarte. No hay otro parqueo a donde parquearse. Entonces, ¿de qué fuente? ¿De la Duarte? De ahí, de la Duarte. ¿Y por qué ahora no cruzan, que está eso lleno de motores? ¿Por qué ahora no se lo llevan? Entonces, tú llevaste a un niño a emergencia. Pero, claro que sí. Cuando salí no veo el motor. Doble problema. Doble problema, se presumía que estaba robado. Entonces había que solucionar un problema para después coger el otro. Mándale un mensaje al coronel de DGC para que. Al coronel de DGC, que por favor, cuando viene a ver, él me conoce, yo lo conozco. Estamos trabajando por las reglas, claro. Y soy una ciudadana trabajadora de aquí. Le pido que por favor, si esto hubiese sido robado, yo no estuviera aquí dando la cara. Pero ya veo que me están poniendo de mojiganga. Voy a volver ahorita a las 11 de la mañana a ver qué no me van a decir, porque qué es lo que vamos a hacer. El motor me lo tienen brincando de aquí para allá y ese motor no tiene ni un ni dos meses fuera de la agencia. Y lo tiran en el camión como que es un tieto, porque a ellos no le duele ni le importa nada. ¿Qué motor? Es un DM Krypton negro. Okay, ¿tu nombre? Rafaelina Núñez. Que tomen cartas sobre el asunto porque están poniendo uno de mojiganga.